El acceso principal a la zona industrial de Arinaga por la carretera general Gran Canaria 100 cuenta con un nuevo atractivo. Se trata de Entre Todos, la nueva e imponente escultura de gran formato realizada por el artista huimense Francisco Suárez. La obra, de 9,5 metros de altura y más de 5 toneladas de peso, ha quedado instalada en la rotonda de Montaña San Francisco, de entrada y salida tanto al polígono como a la playa de Arinaga. La escultura conmemora el 50 aniversario de creación de la zona industrial de Arinaga, haciendo alusión al esfuerzo colectivo que ha supuesto el desarrollo de esta área empresarial, la más importante de Canarias. Yo me inspiré en el trabajo de las abejas, en el panal de las abejas, y lo trasladé a la conmemoración que se está haciendo, que es el 50 aniversario de la zona industrial de Arinaga, ¿no? Entonces, me pareció oportuno hacer una pieza que fuera simbólica de ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, por eso trabajé con formas hexagonales que hacen referencia al panal, ¿no? Estoy muy contento y muy satisfecho del resultado final. La ejecución de la empresa Metal Arinaga, sus aportaciones han sido decisiva y estoy contentísimo del trabajo que han hecho. La obra de Paco Suárez, pues el mismo nombre significa, ¿no?, lo que quería representarte, Entre Todos. El trabajo que nos identifica desde el nacimiento del polígono industrial, desde la creación de la Asociación de Empresarios y más tarde de la entidad de conservación de Coaga. Esa colaboración pública-privada que siempre en momentos de mayor bondad o en momentos de crisis siempre ha tenido claro que la única forma de salir adelante es trabajar conjuntamente. La instalación de esta nueva obra artística se produce una semana antes de la celebración del 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales, un evento que durante los días 6 y 7 de octubre reunirá en el Teatro Auditorio Agüimes a representantes de las principales zonas industriales de toda España. El Congreso está organizado por la Confederación Española de Áreas Empresariales y tendrá como anfitrión a Ecoaga, la entidad de conservación de la zona industrial de Arinaga. Esta escultura representa a todos los empresarios y trabajadores que han conseguido que esta zona industrial de Arinaga sea un referente. Los cronistas oficiales de Galda, Arguía, Artenara, Tejeda, Arucas y Agüimes, en Gran Canaria, así como una representación de otros municipios de las islas, como Teguise, en Lanzarote, Güímar, en Tenerife o Santa Cruz de la Palma, entre otros, se reunieron el pasado viernes para intercambiar conocimientos y experiencias en torno a su labor. La actividad fue organizada en el marco de las Fiestas del Rosario por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y fue aprovechada por la delegación para conocer con mayor profundidad algunas de las joyas patrimoniales que alberga el casco histórico de Agüimes. Me ha correspondido pues coordinar este acto, que es un encuentro y una jornada de trabajo en Agüimes, que incluye pues la presentación cultural de Crónicas de Canarias, y a continuación tendremos una jornada de trabajo para en formato asamblea dar cuenta de nuestras actividades desarrolladas a lo largo del año. Para Agüimes esto es un honor, todo un orgullo, que por ejemplo yo que hace poco que soy cronista oficial, poder haber traído a Agüimes a toda la asociación de cronistas del archipiélago canario, nunca había estado aquí, y esto nos anima a continuar trabajando y sirve de acicate también para el Consejo Municipal de Patrimonio. La relación entre el municipio de Agüimes a través de nuestro cronista con esta asociación pues haga que en el futuro pues pueda haber muchos proyectos de trabajo con el Consejo de Patrimonio Histórico, con nuestras jornadas de patrimonio histórico, que siempre pues abre más posibilidades a seguir conociendo ya no solamente la historia local, sino la historia de Canarias, ¿no? El encuentro contó además con una disertación de Faneca Hernández, escritor, historiador y miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Agüimes, quien adelantó los detalles de su reciente investigación sobre los orígenes de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, instauradas en Agüimes a mediados del siglo XVII. Se espera que el trabajo, aún en curso, pueda ser publicado en los próximos meses. La
La Sala de Arte Agüimes abre sus puertas a la exposición Viñetas Grandes, de Javier Méndez. El autor se ha mantenido fiel a su mundo creativo, poblado de seres espectrales que pululan por espacios de ensueño. Los preceptos surrealistas de las vanguardias artísticas, Dalí, Magritte, Óscar Domínguez, Juan Ismael, siguen inspirando los dibujos de Javier Méndez, con asociaciones extrañas, espacios oníricos y personajes de ensueño que se despliegan en su obra con la naturalidad propia que le permite su depurada técnica. Los dibujos de Javier Méndez tienen la virtud de hacer real lo imaginario, porque trabaja con mucho realismo la irrealidad, concretando los sueños con una precisión casi fotográfica. Tiene una mano virtuosa para trazar ese mare magnum de personajes con una delicadeza y profusión de detalles que sorprende a simple vista. Sus dibujos a plumilla están hechos con mucho esmero, trazados con suma paciencia ese intrincado entramado de cuerpos que se funden en su cabeza y se despliegan sobre el papel línea a línea, minuciosamente, despacio, con tiempo. Esta muestra se podrá visitar hasta el 28 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en la Sala de Arte Agüimes, de la Casa de la Cultura de Agüimes Casco.